Hoy llegamos hasta la localidad de Molulco y nos encontramos con amigos y dirigentes de la comunidad indígena de Coihuín, quienes trabajan para tener terminada su sede comunitaria que anhelaban por mucho tiempo y poder entregarla a la comunidad a fines del mes de junio. Este espacio de 150 metros cuadrados va a tener un gran anfiteatro, sala de capacitación, cocina, comedor, camarines, baños, dormitorios y otros espacios que van a ser de esta construcción una de las más grandes de sedes comunitarias dentro de la comuna. Fue una iniciativa que, que hizo la directiva y, y conversamos esto, hacemos este asunto para ...para poder lograr tener una, una sede, que, que andábamos por ahí de repente pidiendo lugar y teniendo una comunidad tan grande, ya pues hagamos una, una sede linda y, y bueno, ahí tenemos, ya, ya está terminada, es pronto a inaugurarla. Entonces esperado por muchos años de poder tener nuestro propio espacio. Y bueno, ahora se está concluyendo con esta construcción de casi 350 metros cuadrados y que gran parte de este proyecto que, que la comunidad inició hace varios meses atrás. Aquí llevamos eh, 11 meses trabajados, llevamos como año y medio que empezó. Tuvimos seis meses más o menos, poco más, que no teníamos recursos, no teníamos nada. La idea fue mía, es mostrar las maderas porque yo podría hacer una sede mucho más rápida y más económica, pero eh, nos estaría mostrando lo que somos, lo que somos nosotros, las maderas. Esta hermosa infraestructura ha sido posible por su construcción, gracias a aportes de proyectos de Chile indígena, los municipios de Quillón y Chonchi, y lo más importante, destacan ellos el gran trabajo de la comunidad como es la mano de obra.